¿No sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté, sabes, cauteloso, casi nunca hablaba de negocios. Buenos días, chicos y chicas. Seguimos en un chart de legado perdido, capítulo 8, socios. Pues hay que ir a por el del avión. Por el cornillo. Ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala. Las raíces. Debí traerme un machete. Una ayudita, sin problema. Adelante, no, detrás de ti. Muchas gracias. Vale. Wow. Yo. ¡Sí! ¡Hostia puta! Bien. ¿Estoy bien? Wow. ¡Por poco! ¡Hey! ¿Dónde está Sam? Ah, sí. Se me olvidaba. Sí, ese equipo. Vamos, aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballeroso. Mira, yo creo. Un gorro. ¡Ay, de arriba! ¡Vamos! ¿Algo allá arriba a lo que subirnos? ¿Un cajón o algo? Esto servirá. ¡Bien! ¡Lo tengo! Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Está la mano. No, solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale. ¿Qué tal si voy explorando por dentro? Yo no lo haría, la verdad. Sí, bueno, sé más suave. ¿Ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos buscarte, seguro. Oído, cocina. Voy. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Vale! ¿Estás bien? ¿Sí? Genial. Voy a coger el gancho de la vida. Una idea mejor. No te muevas. Chloe, ¿me dejas tu cuerda? Claro, pero yo primero. ¡Ojo con el pie! Lo siento. Sí, sí, pero deja la cuerda, por favor. ¡Hecho! Ahí lo tienes. Hay una cueva ahí arriba. Tal vez sirva de atajo a las vías. Supongo que ella va primero.
¿Por qué no vas delante y me dejas la puerta? De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! Vale. ¡Qué pelea! ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro. Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos... Espera. Ese asad no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Sharon? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos tíos. Yo solo... ¿Y? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. ¿Estoy bien? Vale, señoras, esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais... ¡Sí, estrella de oro para ti! No cuidado con el ansioso, eh. Vale. Guarro, eso. Estás bajado. Son los mongolos. ¿Podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo. Pero... Vamos, no voy a permitir que alguien de Shorland se lleve el cuerpo. Ese RPG ha volado la salida. Tal vez no. Veámoslo. Creo que podemos meternos por aquí. Échale una mano. Voy. Tú delante. Gracias. Bien, casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. Vamos, por abajo. ¡Ay, Dios, mierda! Ese viaje era realmente necesario. Por los huevos de Satán, está viva. Gabriel está aquí. ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Gabriel, ¿me saca el modo de dormir? Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Pon esto contra esa ventana. Lo estoy haciendo. Ya, vale. Arriba. Eso no suena bien. ¡Dios! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! ¡Sí,
bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. No está mal. ¿Y eso qué fue? Idea. ¿Y nunca oíste a Saf hablar de Shoreline? Lo juro. Lo único que oía a sus hombres es que el ejército indio les había cortado a los ministros y que buscaban ayuda exterior. Saf estará desesperada. Sí, y Shoreline acepta dinero que mantiene bien de las cosas. Es decir... Olvídalo. Espera. Ahora va a conectar. Atascar. ¿Me ayudas? Claro. ¿Sabes si esto podría funcionar? Casi estamos. ¿Sabes que podrías ayudar? Si quisieras. Todo bien, es controlado. ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Bien. Estoy bien. Sí. Pero se ha quedado la vida. Sí, sí, aunque igual hay un modo de pasar. No podemos parar ahora. Un poco alto. ¡Sam! Tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te ahogo. Yo te ayudo. Cuantos más, mejor. Sí, yo no tengo problema, claro. Cuando quieras. Es más de lo que es. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno, nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte 2 horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira. ¡Buah! Vamos, déjame ya saltar. Que me vendió un pañuelo. No aceptaba uno por respuestas. Muy creíble. Vale, Sam, ¿qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, ya te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale, bien visto. Vamos a traer el agua, nos vemos a mitad de camino. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? La cabeza, la mocha es una... es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. ¿Vale? ¿Lista? De acuerdo. ¡Bomba fuera! Vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Su turno, Miss Ross. No me llames así. Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señor. No puedo hacerlo. Mira, ya casi estamos. Sam, ¿puedes usar mi cuerpo? Aquí donde el helicóptero. Combate final. Así podemos abatirlo con el bazooka y esperar y subirnos, porque nos van a atacar todos los enemigos. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Sam y Shoreline habrá unos 25 tíos ahí. Espera,
¿Qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez. Tal vez. Creo que Shorlon no traficaba con armas. No, lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Saf con Orca. ¿Quién? Era mi lugarteniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está, con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Lo pilla. Vale, trato cerrado. Ese Orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? A ver. Vamos a limpiar ahí, que vamos a ir poco a poco. Y que vengan ellos. Hasta que vengan ellos y esto. Que sean ellos los que vengan. Cabrón, este. Me por la espalda. Hostia, otro por la espalda. Tiene. Se mueren todos. Otro más. Tengo que enviar reportes. Es un parceta. Otro lado también. El panceta. Fuera. Hay que hacer bajar ese helicóptero. ¿Encuentras explosivos o algo? Ya está. Más refuerzos, aún no. ¡Estamos a salvo! ¿Cómo es que siguen vivos? ¡Que alguien se los cargue! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¿Cómo siguen volando? ¡Joder, tío! ¡No veo más explosivos! ¡Ah! ¡Tenemos un plan B! ¡Porque no debes hacerse! ¡Habrá que podamos hacer! Matar todos los refuerzos. Atrás. ¡Hostia! ¡Atrás! ¡No! ¡La bomba! Bueno, no paren de venir, ¿eh?
Freezer, ¿lograremos enganchar las cuerdas al helicóptero? ¿Crees que es seguro? Claro que no. ¡Vamos! Hostia, ahí está. Sí, han muerto todos. Es que para poner las cuerdas hay que acercarse demasiado, ¿eh? Es un helicóptero. A ver, pero no paran de venir. Se regenera, ha tardado bastante. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Y si me tiro o me tengo que tirar? Al agua. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Está de medio, coño! ¡Hagámoslo! ¿Chocar con ese? Una paliza. Y no paran de venir. Es el problema, no sé dónde está el helicóptero. Y se pone a huevo. Hostia, hostia, abajo, abajo, abajo. No sé dónde está. Vamos, coño, al suelo. Mate, porque si no, otra vez a repetir. Está bastante en regenerar. No me veo al helicóptero. Esta parte es complicada, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón? ¿Supieron dónde está? Está allí. Hay que subirse. A ver, quita, quita, tonta. Ahora que no sé dónde está, no me ve. Está allí buscando. Quita, tonta. Lo que Dios quiera. Vamos, vamos. Allá vamos. Ya está, toma por culo el cabrón. Mierda. Y todo lo la calle. Era una pregunta retórica, cielo. Debía acabar contigo en esa maldita isla. Debiste hacerlo. Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas. Vale, vale. Ventilad la mierda en otro momento, ¿eh? El colmillo, venga. ¿Vosotros? ¿Socios? O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía. Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos.
No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... Sí, vale. ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considérale un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? Oh, Dios mío. Asaf ha cambiado el colmillo por una bomba. Los fuegos. Esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad y avisamos a las autoridades. Será tarde. Si explota, matará a miles. Y es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Yo... ¿Qué? ¿No estarás pensando en seguir ese tren? Vale, genial. Genial, ¿y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal. No. Yo voy delante. Vale. Yo iré atrás. Bueno, pues si os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.